Tengo mi trayectoria artística de muchos años. Entonces tengo usted aquí para que su niño acuda a sus clases. Los requisitos el requisito que yo pido para que el niño integre a, más que todo a mi nivel, a mis clases, es de 10 años hacia adelante. El niño sí, no tiene el talento de dibujar Efectivamente, el niño por lo regular llega un poco sin talento, pero tiene mucha inclinación al arte, tiene esa facilidad para esa destreza artística. Entonces yo vengo y lo cojo y lo comienzo a pulir, lo comienzo a moldear, lo comienzo a verle sus fallas y buscar la mejor salida para que él pueda sentirse feliz, sentirse un niño realizado. Y también me preocupa mucho en que el niño adquiera mucha personalidad en el arte y que tenga confianza en sí. Para entrar a la escuela de pintura, de dibujo, ¿cómo hiciste? Me inscribí en el municipio. ¿Y tú, cómo te sientes tú al recibir estas clases, al saber que tú practicas dibujo? Bien, porque junto a mi compañero y que permiten tu profesor te enseña paso a paso cómo dibujar. Claro, algunas técnicas como el graffiti, el lápiz de colores, el acrílico. Nosotros aquí, aparte de lo que estamos presenciando ahorita aquí en la exhibición, manejamos un primer nivel, como quien se dice, un nivel cero, o sea, donde que el niño desde el principio se les enseña hasta cómo poder coger el lápiz, ¿no? Y de ahí se comienza a partir del lápiz, se comienza lo que es los primeros pasos, lo que es la técnica del grafito, ¿no? La técnica del grafito, y de ahí pasamos lápices de colores, y así sucesivamente vamos con diferentes tipos de técnicas y diferentes tipos de materiales. ¿Cuántos alumnos usted enseña? Nosotros venimos manejando alrededor de 60 alumnos cuando se da el inicio, pero siempre en los primeros pasos, en los inicios, siempre hay esa cantidad, pero entre esa cantidad siempre van quedando lo mejor. Como ustedes verán, ya tenemos casi como alrededor de unos 20 niños, que son los que ya representan una buena enseñanza de lo que se les ha dado. Es decir, que han aprendido y que están demostrando que ellos tienen sus habilidades en lo que es lo artístico, ¿no?